José Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. ¿Cómo estamos? Venimos muy bien. Aquí a invadir tu despacho. Te cuento un poco. Yo suelo llegar aquí sobre las 8:30, 9. Ya para entonces ya he tomado un café, he leído la prensa, he visto un poco cómo viene el día. Y aquí ya, bueno, sobre todo ahora, con toda la campaña, pues ya nada más llegar tenemos todo el trajín. Organizar la campaña, los actos, los medios de comunicación, la imagen de campaña, los spots, el vídeo electoral, las puñas, estar, hablar con nuestra gente, con nuestras candidaturas, estar en contacto. Bueno, pues te puedes imaginar, sobre el acto de muchos frentes, muchos palos que tocar y es un ajetreo continuo. Pero bueno, tenemos yo creo que un buen equipo de gente, de compañeros y de compañeras con muchas ganas de hacerlo y bueno, claro, esto exige meter todas las horas que hagan falta, ¿no? Pero para eso estamos aquí con muchas ganas. Oye, José Miguel, desde tu experiencia, ¿cómo puedes decir que es la vida de un político? ¿Cómo puedes decir que transcurren esas jornadas laborales? A veces son más largas, a veces más cortas, cómodas, incómodas, muchas horas, mucha dedicación. Bueno, en la política hay que estar dispuesto, si se está, si uno toma la decisión de dedicar una parte de su vida, unos años de su vida a la política, hay que estar con la idea clara de que no se está para fichar a una hora y para entrar y salir. No, aquí se está para meter todas las horas que haga falta y sobre todo en momentos como estos, que son de especial exigencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues con esa mentalidad, es decir, con esa actitud. ¿Y cómo son las jornadas? Pues bueno, pues te puedes imaginar, es hablar con mucha gente, es estar colgado del teléfono, es estar reunido con mucha gente, es solucionar muchos problemas, bueno, no problemas, muchas cuestiones que van surgiendo en el día a día, que hay que darles decisión, que hay que darles solución. Y bueno, y las cosas van saliendo, pero van saliendo porque hay una organización detrás y hay compañeros y compañeras detrás que están empujando y que están ayudando. Y esto es una... En mil cuestiones, pues estamos toda una jornada. Ese ritmo, ese ajetreo tan constante, ¿en el día a día tenéis huequillos para descansar, para tomar un poco de aire, hacer un descanso y volver a coger energía? Siempre hace falta, ¿no? Siempre hace falta. Hay que parar, hay que relajarse un poco también de vez en cuando, tomar un café, bueno, pues distraerte un poco porque, bueno, pues porque es necesario, porque somos personas, porque somos humanos y porque al final tienes también necesidad de parar un poco y coger energía, respirar y volver a empezar, ¿no? José Miguel, ¿de dónde sacas la energía para afrontar estas jornadas? Pues del compromiso, de que uno se cree realmente en lo que hace. ¿Y algún truco específico como dormir mucho? Nada, tomar un buen café por las mañanas, ¿eh? Tomar un buen café por las mañanas o dos si hace falta y ponernos a trabajar. Al igual que gran parte de la mañana, José Miguel Durín pasa varias horas de la tarde en su escritorio preparando el sprint final de cara a la campaña electoral. Y al fin llega la hora. Izquierda, esquerra, comienza la campaña ante los medios. De ahora hasta el día 20 de mayo, casi todas las jornadas no estarán en el despacho, sino aquí, en la calle. José Andrés Burguete acaba de dejar a dos de sus tres hijos en el colegio, justo antes de comenzar el día en su despacho. Buenos días. José Andrés. Hombre. Muy buenos días. ¿Qué pasa? Te vemos aquí en tu trono, en tu sillón. Aquí no hay trono, aquí hay sitio de trabajo. Bueno, pues mi jornada empieza a las 7:45 de la mañana, que es cuando me toca el despertador. Llevo a dos de mis hijos al colegio y a partir de ahí, pues sobre las 9:45, las 9:10, pues ya vengo aquí a la oficina, que es mi espacio de trabajo, pues aproximadamente hasta las 8 o las 8:30 de la tarde, que es cuando me voy. A primera hora revisa varios asuntos antes de partir hacia la universidad pública para participar en un debate. Debate que no se llega a celebrar, por lo que los planes cambian y de la UCNA pasa a Baluarte, donde tiene una cita con el Orfeón Pamplonés.
colaborar con el profesorado, el proyecto de educación musical infantil. Poco después, José Andrés Burguete recibe la visita del Ángel de Aralar en el Parlamento. Un partido pequeño como es el nuestro, pues yo creo que exige el esfuerzo y la dedicación de todos. Y en esta oficina pues trabajamos muy poquita gente como para poder encargar este tipo de trabajos a otras personas. Bueno, pues todo el mundo tiene su dedicación. Porque si todo esto no te gusta, esto no es obligatorio. El que no quiere, que no esté. Entonces, si estás, esto es la Champions League. Entonces tienes que dar el 120%. No puede ser que te saques el pañuelo y te quites el sudor diciendo cuánto me ha costado llegar. Sino por el contrario, tienes que asumir que cuando estás en un cargo de responsabilidad, ahora es cuando viene y tienes que dar el 120%. Para acabar la mañana, el candidato de CDN trabaja en su despacho. Está el centro termal de San Agustín, que está muy cerca también. Sí, 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 sí. Entonces, un criterio. Y de lo de la final del cohete y la plaza del castillo, a llevar a cabo una reforma. Y ese es el contenido en sí mismo de una consejería. Bueno, me voy hasta la radio. Hasta luego. Burguete es uno de los habituales en las tertulias radiofónicas. Con la campana. Vamos para arriba. Hola, ¿qué hola, tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Voy a acabar la temporada sin saber hablar, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y José Andrés Burguete, de CDN, buenas tardes también. Buenas tardes, no has seguido el guión, ¿eh? He seguido el orden de las sillas, aquí tal y como están sentados. Y se podrá compartir o no, nosotros la acatamos y la respetamos, como siempre hemos hecho, y podemos tener otras valoraciones. Que guste más o guste menos. Bueno, José Andrés, ya con esto acabamos el día, ¿no? Bueno, pues con esto hemos acabado el día. Pues hoy hemos tenido la suerte de acabar para esta hora y ya me voy a ir a casa. Habéis hecho una mano en las labores familiares que seguro que mi mujer y mis hijos pequeños lo van a agradecer. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. A descansar. A primera hora, el candidato de Navai 2011, Pachi Zabaleta, acude al despacho de abogados en el que ejerce su profesión. Pachi, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Le encontramos aquí en su lugar de trabajo, que es un poco su despacho de abogados, pero aquí es donde pasa también muchas horas y su profesión y su día a día, ¿no? Bueno, yo he compatibilizado, he tenido media dedicación en esta legislatura que ahora está finalizando al Parlamento y por lo tanto he mantenido también mis otras actividades, una de las cuales es la de la abogacía, porque le dedico pues unas horas a la semana. Yo he pensado siempre que en política hay que mantener las maletas preparadas para, si uno se tiene que retirar, aunque sea temporalmente, pues pueda hacerlo. Y en segundo término, que duda cabe, todos los que nos dedicamos a la política tenemos también una actividad que suele centrarse en los partidos, además de la actividad institucional propiamente dicha. Por lo tanto, yo algunos de los días, no el lunes, no el jueves, en los que solíamos tener pleno, ¿verdad?, que acabaron hace un mes, pues suelo empezar el día aquí y luego pues depende de si tengo un juicio o si tengo una comparecencia o una actuación en el Parlamento, pues ese es mi día. Y normalmente pues luego pues me dedico también a otras cosas que son ya más aficiones, no soy profesional, pero todos los días, casi todos los días, pues hago algo de lo que es mi profesión oculta a nivel de afición, que es la escribir.
tenía antes una huerta en Leiza junto a mi casa, y digo lo de tenía porque el terreno sigue estando allá, y solía yo hacer una broma diciendo, la llevo a la huerta a medias con los limacos. Bueno, pues ahora ya la llevan solo los limacos, porque como decía mi padre, si las vacas tienen que comer todos los días, ¿cómo vamos a tener vacaciones los agricultores? Eso decía, y ganaderos, ¿verdad? Eso decía mi padre. Y un poco nos pasa lo mismo a los que estamos en la política por la vocación. ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo que nos llama, lo que nos convoca y lo que de alguna manera es el acicate de nuestras vidas? Bueno, pues los que estamos en la política de alguna manera nos sentimos satisfechos con realizar lo que podemos. A veces nos sentimos un poco, penados por no poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. Pero bueno, yo no me veo en otra situación, y en algún momento cuando, bueno, pues tenga que abandonar la política y dejar la política y dedicarme pues a otras cosas, tampoco me estaré quieto. Sinceramente, somos de la pasta de los que siempre seguiremos trabajando. Es habitual que Patxi Zabaleta comparezca ante los medios de comunicación navarros. En el que el presidente del Congreso, señor Bono, impedía la entrada de las colonias realizando esfuerzos. No sabemos cuál va a ser la resolución del Tribunal Constitucional de los seis magistrados que han sido. Bueno, pues creemos que es un reflejo de la Pachi, a veces las únicas referencias que tenemos la gente de a pie de los políticos son las únicas referencias que tenemos de ruedas de prensa, de intervenciones en el Parlamento. Pero bueno, al margen de eso, se puede decir que la gente que se dedica a la política tiene agendas muy apretadas, ¿no? Que, a bueno, ver, pues sinceramente la política es una dedicación que exige muchísimo trabajo. Lo que aparece cuando uno habla en público normalmente es solo la punta del iceberg, porque todo lo que vale y lo que cuenta es la preparación anterior, lo que se ha hecho a nivel de propuesta, lo que se ha hecho a nivel de enmienda, lo que se ha hecho a nivel de preparación y de trabajo, eso está antes. Todo eso es lo que no aparece, y solo aparece la defensa que se hace, que muchas veces además es bastante ineficaz, porque las habas suelen estar contadas. Vamos a Meca. Con los compañeros de partido y coalición suele hacer una parada técnica para coger fuerzas, con un café a media mañana. Hoy es acompañado, entre otros, por Chencho Jiménez. Después de este café, Patxi Zabaleta volverá a su despacho. Tendrá que tratar asuntos de su trabajo como abogado, así como de su faceta política, ya que a la tarde tendrá una importante reunión de la coalición Navai 2011. Seguro que sí. ¿Se le quedan cortas las horas del día a Patxi Zabaleta? Sí, muchas veces se me quedan cortas, y sin duda ninguna se nos quedan muchísimas cosas que trataríamos de estudiar con más profundidad si tuviéramos más medios. The brothers gonna work it out.
esto acabamos el día, ¿no? La jornada con esta reunión, ¿no? Sí, esta es la última reunión de trabajo de este día, sí. ¿Y cómo cambian las cosas cuando sale uno de casa al empezar el día, una jornada llena de actos, llena de reuniones políticas, a cuando uno ya se va a ir para... Bueno, pues sinceramente las preocupaciones y a veces pues las sensaciones son muy parecidas y a veces hay también la sensación del trabajo hecho, ya hemos hecho cosas y hemos solucionado alguna, hemos dejado otras pendientes, luego pues quedará un poco de tiempo también para leer, ojear alguna cosa, no sé si me engancharé con algún tema en la tele, creo que no. Porque hoy ya sé que hay un partido de fútbol, pero no pienso más que ojearlo al final, sí, igual, para saber quién va a ser el contrario del Barcelona. Ayer me enganché un poquitín al final del partido también por ver el final. Fue un espectáculo verdaderamente grandioso. A pensar un poco en el día de mañana. Sí, a pensar un poco en el día de mañana y luego, pues afortunadamente, duermo muy bien. A pesar de los problemas, siempre lo he hecho. Siempre he tenido la capacidad de abstraerme y poder descansar, es una también de las condiciones que una vida un poco ajetreada requiere, que si no se es capaz de descansar o de conciliar bien el sueño, pues la verdad no se levantaría uno tranquilo y con, no sé, rasmia o con ganas de hacer cosas a la mañana siguiente. Bueno, pues gracias y buenas tardes, Pachi. Es que ricasco y hasta cuando queráis. Santiago Cervera comienza el día haciendo deporte. Minutos después, casi sin descansar, acude a la sede de su partido. Buenos días. Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Te cogemos en uno de esos pequeños ratos de descanso poco habituales, ¿no? En tu agenda. La verdad es que en la campaña no sobra ni un minuto, ¿no? Hay una agitación evidente, tenemos que atender muchas cosas. Y al margen de estos días tan ajetreados de campaña, ¿cómo es el día a día de Santiago Cervera? ¿Cómo son esas agendas tan apretadas, más libres? ¿Cómo varía de un día a otro? Bueno, yo me encuentro mejor por la mañana que por la noche. Procuro aprovechar por la mañana a primera hora. Me suelo levantar temprano, pues bueno, me informo, miro por internet las noticias del día, oigo las emisoras. Luego procuro hacer algo de deporte, porque creo que es muy importante, no solamente para soltar el cuerpo, sino también para soltar la mente. Muchas veces haces deporte y eso te supone, el esfuerzo del deporte, te supone tener alguna idea o alguna visión respecto de las cosas que más o menos están en ciernes. Y luego, bueno, pues el resto del día es un día donde hay mucha interacción. Tienes que estar con los medios de comunicación, tienes que estar trabajando aquí en el partido, tienes que estar hablando por una radio, atendiendo a un periódico o a una televisión, coordinando las acciones de la campaña, es decir, es una labor permanente de contacto. ¿Cómo ha cambiado tu vida laboralmente desde que te dedicas al mundo de la política hace unos años ya? Bueno, yo tuve la fortuna de estar 5 años fuera de la política, desde el 2003, que dejé el gobierno de Navarra, y fueron para mí 5 años maravillosos. Es decir, tenía un buen trabajo, vivía muchísimo más tranquilo, no tenía que preocuparme de determinadas cosas, no solamente de temas de seguridad, sino también de cualquier otra cosa. Vivía de una forma muchísimo más libre y muchísimo más cómoda, por así decir. Pero bueno, para mí la política es una vocación y tengo una actitud pues, de entender la política como un servicio, como algo que hay que aportar a la sociedad. La política supone el contraste entre unas opiniones y otras y este es un trabajo pues, bueno, verdaderamente agobiante en algunas ocasiones. Y por otro lado tenemos a Santiago Cervera, candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra por el Partido Popular de Navarra. Buenas tardes, Santiago, bienvenido también. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿De dónde saca las energías Santiago Cervera pues, para afrontar esas jornadas? Bueno, yo creo que hay dos energías, las físicas y las intelectuales. Las energías físicas, yo siempre me he cuidado, procuro hacer deporte, desde luego no fumo, no bebo prácticamente alcohol más que un vino o una cerveza de vez en cuando. Procuro controlar mi peso. Yo creo que eso, en fin, yo procuro mantenerme sano. Y esto también forma parte pues, de en fin, este ajetreo que tenemos, ¿no? Y luego hay otra parte que es la parte intelectual. Tienes que tener la cabeza lo más despejada posible, tienes que tener claridad de ideas, tienes que intentar buscar la razón de las cosas y buscarlo con objetividad, ¿no? Es periodo de campaña electoral y Santiago Cervera acude a las calles de varios pueblos de la zona norte para dejar ver que el Partido Popular de Navarra presentará candidatura en la localidad. Hoy le acompaña Arantxa Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco. Con la ruta por el norte, Santiago Cervera termina su día.